Andrés Laris Estía está como miembro de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Argentinos en el Congreso, en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Brasilia y participó de una mesa sobre circulación, uno dice circulación, a veces es circulación de mercancías. Aquí es circulación de personas y en realidad es cómo algunos pueden trabajar en unos países u otros pueden trabajar en otros países del Mercosur. Andrés, vos tenés alguna... Conclusión después de las mesas, después del trabajo, algún paso nuevo, algún salto nuevo, o apareció algún tema que no tenías o que no tenía el grupo de trabajo antes de que se reunieran aquí. Como tema nuevo creo que este es la continuación de un trabajo que ya iniciamos con el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur y la coordinadora, y también como punto de partida de un año que, que es el próximo que pensamos desarrollar toda una serie de actividades en el mismo sentido de lo que venimos desarrollando. Vincular temática de derechos humanos con la temática sociolaboral se nos impone como una agenda necesaria en el Mercosur, imprescindible. Articular distintas experiencias de distintos espacios del Mercosur que están trabajando la problemática también es una lógica que nos sirve, porque en realidad hay temáticas que son abordadas desde distintas perspectivas y por ahí aisladamente como isla. Entonces, poder generar un espacio de articulación de esas experiencias con distintas visiones también nos parece que es un camino a recorrer por el Mercosur. Lo que esta reunión sirvió es para poner algunas experiencias en común, contar cada uno qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba planteando, y plantearse como desafío un programa de articulación para el año que viene. Cuando decís cada uno, es cada uno de los países. Cada uno de los países y cada una de las organizaciones. Nosotros, como coordinadora, en realidad ya expresamos una síntesis, que podemos expresar un colectivo que se plantea, tiene un marco de discusión interna que se plantea algunos objetivos. El instituto es un espacio institucional de Mercosur que también en su seno recoge la experiencia. Ahora hay experiencias del de CELS, por ejemplo, que no tiene una articulación internacional, o la tiene pero está representado como CELS, u otras experiencias de problemática que están más vinculadas a experiencias de desarrollo nacional. Y también, por ejemplo, vincular instancias muy importantes como la OAIM, que es un organismo histórico que trata el tema de migraciones, que es otra problemática que queremos abordar, que es profundizar los derechos de los migrantes, los hijos de migrantes, y darle dignidad, ha instalado una, una discusión interesante, que es el tema ciudadanía, con el tema UNASUR, ciudadanía MERCOSUR, con el tema UNASUR, que también, porque hay algunos aspectos de... que se va avanzando en UNASUR, sobre más de derechos de ciudadanía, que chocaría con un proyecto de afianzar la eh, ciudadanía MERCOSUR, es un tema de debate interesante. ¿Por qué chocaría? Yo creo que no chocaría, ah. yo, pero algunos lo plantean como debate, porque dicen que hay una experiencia de consagrar una ciudadanía restrictiva al estilo europeo, donde el que es europeo tiene determinado derecho y el resto no. Yo creo que no es necesariamente contradictorio, creo que el consagrar una ciudadanía a Mercosur da una identidad que no implica no reconocimiento de derechos de otros ciudadanos de la región y la patria grande y establecer determinados derechos para el resto de los migrantes del mundo que son acogidos en esta región y que nosotros tenemos que bregar por derechos igualitarios y realmente un proceso de inclusión e integración en el proceso de desarrollo que nosotros lo planteamos. Lo que planteamos básicamente como principio de los trabajadores es una lucha para el derecho a no migrar como bandera fundamental. O sea, nosotros no es que decimos hoy oh, atendamos, no, atendamos la no migración que es el derecho a todo a desarrollarse en su ámbito natural. Ahora, una vez que ese proceso se, se da en la realidad, ¿cómo actuamos para incluirlos, darle derechos e incorporarlos a la eh, comunidad que los recibe y que tenga la misma derecha y que, por un lado, no sean sujetos pasibles de explotación, y por otro lado, sean integrados como, como un ciudadano íntegro, hermano, que trabaja con, al, al igual que nosotros? Andrés, en este foro internacional, foro mundial de derechos humanos, los convocantes son de distinto tipo. Por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es organizador y convocante. Flaxo Brasil es organizador y convocante. Y también movimientos sociales. ¿Cómo se cruza, en tu experiencia, el intercambio entre movimientos sociales, movimientos sindicales, eh, académicos, en algunos casos funcionarios? ¿Qué sale de ese cruce? Y de paso te pregunto, el cruce tal como está en este nivel actual. ¿Alcanza? Habría que profundizarlo y por qué lado. Pero primero un diagnóstico, si, si un podés. Un diagnóstico, yo estoy convencido de que todo proceso de integración requiere la participación de todos los sectores sociales. Y acá hay una actitud gubernamental muy positiva en abrir los gobiernos a la participación social. La experiencia de quienes hace muchos años nosotros como instancia de integración existimos antes del Mercosur, con lo cual tenemos una experiencia y tomamos el tema de integración como un eje muy importante. Lo que sí veo en la realidad es que existen desniveles de información y de posibilidad efectiva de participación. Entonces, a veces uno tiene que tener paciencia y ver manifestaciones que son más, yo diría, como escenarios donde la gente eh, quiere aparecer, pero sin mucha claridad de cómo incidir. Yo creo que el salto cualitativo de las organizaciones sociales es no solo existir, sino tener capacidad de incidencia efectiva en las política. Eso requiere de mucha formación, de mucho trabajo y de mucho proceso. Me parece que hay una cosa pendiente que yo le exijo a los gobiernos, porque mi rol es exigirles, es que hagan un espacio de nivelación en la formación y no simplemente de una convocatoria donde es una ensalada de gatos que a veces es muy difícil sacar algo efectivo. ¿Y cuál es tu experiencia? De intercambio con el mundo académico, que es la otra parte de la pregunta. ¿En qué punto está? Yo creo que el mundo académico le costó mucho entender el proceso de integración, lo cuestionó por con razones válidas por una cuestión muy mercantilista, pero no supo hacer un aporte transformador. Con lo cual yo creo que hoy la complejidad de la política requiere que el sector académico se sume con los sectores sociales para aportar un poco más de seriedad algunas discusiones que si no quedan en un nivel de consignismo. Para incidir hay que profundizar en la temática. Hoy la política es cada vez más compleja. Los sectores populares requerimos del auxilio de algunas cuestiones técnicas. No de que nos marquen la política, pero sí que un auxilio. Me parece que la alianza entre sectores académicos y los sectores populares es indispensable. ¿Y en qué aspectos específicos te parece que hoy sería útil una profundización del lado académico en colaboración con movimientos sindicales o con movimientos sociales en general? Por ejemplo, nosotros somos muy críticos de algunas implementaciones de políticas acordadas. Y ahí a veces nos, te encontrás con que la efectiva... Vos dijiste crítica y están chiflando, así que está la, la, acompaña, acompaña a los asistentes al foro. Porque muchas veces se acuerdan políticas, la, la efectiva implementación de esas políticas adolece. Entonces, vos ahí te encontrás con estructuras muy rígidas, muy, dudo, muy duras, que requieren de mucha plasticidad y mucha política para revertirla. Porque la confrontación a veces sirve, pero a veces, cuando vos tenés estructuras, tenés que amoldar a lo que vos querés. Ahí la técnica y el, el, gente que conoce más, creo que colabora mucho, porque vos tenés la idea. Tenés el acuerdo, ahora cómo llevarlo, a veces nos excede la posibilidad efectiva. Y hay un acuerdo de cómo se implementan determinadas políticas con cuestiones concretas de reformulación del Estado y demás, creo que es necesaria. Son muy resistidas, con lo cual muchas veces nos llevamos a una confrontación y las confrontaciones en algunos marcos no sirven. Vos tenés que convencer la necesidad de adecuación de determinadas estructuras institucionales a la realidad política. Te, te pediré un ejemplo. Por ejemplo, se instaló la política, una nueva ley de migraciones, que en realidad está confusa si es por la libre circulación o un blanqueo, pero existe, y existen ventajas. Ahora, cuando vos vas con determinadas situaciones concretas, hay funcionarios que la desconocen y fundamentalmente pues, no la aplican. Entonces vos tenés que me, tenés que ir a mejorar la aplicabilidad de esa norma que existe. Hay muchas normas que existen y no son aplicables, o por desconocimiento, o porque ese ministerio no participó en la discusión y la desconoce, aunque está obligado. Y ahí requiere de una articulación intergubernamental o interministerial mucho más fluida de lo que hay. Y eso requiere de espacio, de debate y de articulación que a veces es parte de la política y a veces tiene que haber mecanismos técnicos que colaboren con ese armado, esa posibilidad de interacción interministerial. Juegan los dos elementos: la política, pero también hay cuestiones técnicas que uno no puede desconocer. En uno de los sectores que integran la CTA, que son eh, los docentes. ¿Qué problemas concretos se plantean en términos de integración o en términos de no cumplimiento en todo caso de acuerdos a los que llegaron en algún momento los presidentes? Lula suele hablar de este tema y que después, cuando las, o los ministros, digo, Daniel Filmus suele hablar de la enseñanza de portugués en la Argentina y de español en Brasil, para ponerte solamente un ejemplo, y que después en la práctica fallan en la implementación o tardan demasiado. Creo que hay un proceso que tiene que ver con las, los diferentes procesos nacionales. En el sector educativo, por ejemplo... Existía una articulación sindical muy fuerte en el marco de Mercosur y ahí hace una serie de años hubo una decisión política concreta de insertarse para incidir. Entonces, en el grupo de educativo de Mercosur, hoy los sindicatos tienen un espacio. Es más, es uno de los pocos espacios que está financiado por los propios estados la participación sindical. Y empiezan a incidir en las políticas. Hoy se está debatiendo, por ejemplo, la formación profesional, los cursos de formación, la currícula. Entonces, yo creo que es un proceso. Proceso a veces va más acelerado o se pueden acordar más cosas, a veces va más lento. Esto tiene que ver con las características de los procesos nacionales, donde hoy privilegia más una visión de resolución de, de problemáticas nacionales, es lo que llamamos la agenda nacional que la agenda regional. Todavía este proceso... Creo que es una gran crítica porque no hay soluciones nacionales y en el marco de una integración regional. Entonces, entender que las agendas regionales son tan prioritarias como las nacionales y empezar a pensar con cabeza regional, pidiendo colaboración, pidiendo articulación y complementación, en algunas cosas hay países que han desarrollado mejores propuestas y mejores prácticas que otros. Y ahí lo que hace falta es articulación y colaboración. Y hay recursos inclusive en el Si uno ve el FOSEN, dice, pero el FOSEN gasta la mitad de la plata. Ahora, ¿qué pasa con el FOSEN? La, la plata que se gasta en el FOSEN se gasta en infraestructura, proyecto duro. Cuando vos planteas un proyecto social o la posibilidad de... Y lo miran raro, no quiere. Y digo, ¿y si vos no, acom, no acompañás? no negando la realidad y el peso de la economía y de los procesos económicos. Nadie es tonto y los procesos se basan en la cuestión. Sí, porque además los proyectos de integración física todavía también van muy lentos de acuerdo a los requerimientos de Mercosur, por ejemplo. Exactamente, nosotros planteamos a veces que es, se requiere poner un acelerador en la integración física. No puede haber integración si vos no tenés la base, tres puentes y caminos de que es difícil. Siempre ponemos el ejemplo de que es más difícil viajar a Cochabamba que viajar a Miami. Entonces digo, bueno, el pueblo boliviano es nuestro hermano, ¿cómo hago para comunicarme? Bueno, eso requiere una decisión política de invertir fondos y generar esta articulación. La diferencia es que yo quiero discutir es que cómo se caracteriza esa infraestructura. Nosotros sabíamos que en el IRSA había un proyecto que veía a la región como una región productora de materias primas y los proyectos de infraestructura eran totalmente extractivistas sin pensar en las comunidades que rodeaban esos proyectos. Hoy la lógica cambió. Estos nuevos gobiernos han dado vuelta a eso y estamos empezando a discutir proyectos de integración serios que contemplan el desarrollo regional, local y la vinculación con el resto del mundo que no la podemos negar. Lo que hace falta es ponerle el acelerador ¿no? más plata y decisión política. A veces hay muchos proyectos que están avanzando, a mi modo de ver, a un ritmo muy lento. Creo que ahí tenemos que apretar el acelerador. Y acompañarlo con el proceso social de ser parte de estos procesos económicos y de infraestructura física. Si no, la gente los mira de costado y los mira con desconfianza. Y ahí hay un proceso cultural donde uno tiene que apostar. Y ese es el rol que tiene que jugar la sociedad civil, ser parte de esos procesos, a controlarlos, a acompañarlos y profundizarlos. Gracias, Andrés. Gracias. Andrés Larizgoitia del área de relaciones internacionales de la Central de Trabajadores Argentinos en el Foro Mundial de Derechos Humanos de Brasilia.